22 horas, estamos en la comisaría 41 de Mosconi. Aquí se habla a esta hora de un amotinamiento. Varios móviles de la policía han llegado aquí en esta comisaría. Vamos a intentar dialogar con lo que es el comisario de aquí de esta comisaría 41 de Mosconi. A esta hora, cuando van a ser las 22 horas, aquí vemos varios, detrás mío hay familiares de los detenidos, pero que no quieren hablar con nosotros. Hasta acá hay varios móviles policial acá que están en esta comisaría. Esta es la comisaría 41. Incluso hay gente acá de lo que es el 911 motorizada, y está también el grupo de infantería también aquí en el lugar. Van a ser las 22 horas. De aquí se habla de un amotinamiento a esta hora, cuando son las 22 aproximadamente. Estamos en Mosconi, hemos llegado hasta aquí. Está, como decía, la comisaría 41. Movimiento de la infantería acá. Todavía no se sabe bien, se dice que hay una pelea, se dice que era un posible amotinamiento. 22 horas son. Se habla de muchas cosas. Primero de una pelea. Lo cierto es que aquí hay familiares que se acercaron esperando tener una respuesta de los detenidos o de alguien que le pueda informar algo. Familiares que se acercaron a preguntar qué es lo que está ocurriendo acá en la comisaría 41. Está haciéndole a la gente aquí lesionada. Aparentemente tuve un pequeño incidente que se produjo en el sector de seda de la comisaría, donde, bueno, por diferencia que hubo entre detenidos de diferentes celdas, empezó una pelea, bueno, en la cual se logró controlar para que no lleguen mayores, porque participaban varios internos que tenemos trabajando en esta dependencia. Así que se convocó el personal policial necesario para controlar la situación. Sí, y a consecuencia de este incidente, tuvimos dos personas que están privadas de su libertad, lesionadas con golpe de puño, presentando hematoma en diferentes partes del cuerpo. Y otra persona que tiene una herida que podría coincidir con algún tipo de elemento punta, como cortante. Así que esas personas, bueno, fueron trasladadas al hospital para ver las lesiones. Bueno, una vez que se han reintegrado acá a la dependencia, bueno, ya veremos si estas personas van a hacer una denuncia por el hecho de lo cual fueron víctimas. Y bueno, se va a iniciar una investigación para saber la situación de qué pasó y por qué se produjo el incidente entre los detenidos. Entonces no hubo un intento de amotinamiento, sino una pelea entre internos. Exactamente, no fue un intento de motín, sino más que una pelea de diferencias. Uh-huh. Que habían los detenidos, bueno, que después sumaron otros. Así que en esta requisa que se hizo, vimos varios movimientos. ¿Se encontró algún elemento cortante, punta, algo? Se encontró un hierro que en un extremo tiene una punta, así que se fue sacado para evitar que sea utilizado. Bueno, habrá que ver si ese fue utilizado para lesionar a uno de los detenidos. ¿Se encontró alguna sustancia prohibida, como droga, marihuana, algo también? No, esos controles se hacen por maestría, así que no se encontró. Uh-huh. Dentro de la celda, así que lo único que se encontró es una punta, así que, y un celular con tema confiscado, ya que son elementos que no pueden tener dentro de la celda.